На счет три стреляю. Кто такой? Один, два, три. No. Шухин, прапорник идет. Да ебарасы. Я Микаула. Кивини. Я у нас стоит. Вольно. Ну, в общем-то, на сегодня все. Завтра с утра вас будут брить наголо. А сейчас отбой. Есть. Спать. Vale, apaga la luz. Y eso, o sea que tú vas ahí, tú vas aquí, él va aquí, él va aquí. Но кого-то... Alguien sobra aquí. Так что давай, слезай. Че ты меня дергаешь? Слезай. Слезай, я тебе сказал. Слезай, я сказал. Так, все. Все нормально. Че вы? Так, давай, выходи. Куда ты меня дергаешь? Venga, tira para allá, tira por ahí. Еще поговорим. Поговорим. Vale, mafiosa. Los chavales se están durmiendo ya poco a poco. Да не свети ты. Да, извините. Pero la cosa es que yo me tengo que escapar de aquí. Esa es la única cosa. Yo me tengo que escapar de aquí porque quiero ver la prueba. Yo voy a hacer como que me voy a dormir ahora mismo. Pero que una vez. Yo ahora mismo lo que voy a hacer es como que voy a dormir, pero realmente lo que voy a hacer es hacerme el dormido y después cuando se duerman todos, yo lo que voy a hacer es escapar de aquí. Voy a buscar armamento, voy a descubrir los secretos de esta base y lo vais a ver todo en este vídeo. Vale, me tengo que tapar con la manta, eso sí, para que nadie sospeche absolutamente nada. Así que yo ahora mismo voy a apagar el foco y nos vemos en un segundo. Vale, chicos, acaban de pasar como 20 minutos. Vamos a poder encontrar tanques, vamos a poder encontrar absolutamente todo. Vais a alucinar en este vídeo. Hay que irse de aquí ya. Os ponemos esto también. Genial. Suscribiros con campanita. Ahora mismo hay que salir de aquí ya. Fijaros, es totalmente de noche ahora mismo. Pero yo quiero explorar la base. Vale, silencio. Porque seguramente hay algún vigilante. Es el maldito tío este que me tiene manía, joder. Hay que intentar liársela de alguna forma. Vale, y como sabéis, aquí hay otra de estas. Básicamente no sé cómo se llama en español. Pero lo que vamos a hacer es coger un cojín. Vamos a tirarlo. Bien, acaba de pasar. Vale, pues vamos a hacer la del truco, ¡Estamos libres, mafia rusa! ¡Tengo la voz fatal! ¡Mirad! Hay un montonazo de nieve y un montonazo de cosas por explorar esta base militar. Ya sabéis, mafia rusa, todavía no sé si lo sabéis, pero vamos a flipar con lo que hay dentro aquí. Seguro que tanques, armamento militar, un montonazo de cosas que hay que descubrir 100%. Lo primero que sé que 100% hay son estas cosas que en español creo que se llaman estalactitas. Y mirad, o sea, es que son una tremenda locura. ¡Hostias! Y es que mirar esto. Por cierto, no sé si lo sabéis, pero tenemos unos objetivos de suscriptores. Es decir, que si llegamos a la meta de 1.800.000, que es bastante fácil, lo que vamos a hacer es coger una granada del armamento militar ruso y vamos a explotarla. Si llegamos a 1.850.000, vamos a robar un maldito tanque. Si llegamos a 1.900.000, disparamos con un maldito RPG a una mísima pared. Si llegamos a los 2 millones, vamos a ir a un bosque que seguramente que haya por ahí y vamos a cazar a un oso. Y después, si llegamos ya a los 2.300.000, que ya es lo mejor que puede pasar cuando vuelva a España, no sé si volveré, vamos a pedirle salir a Nadia a ver cómo reacciona, que por cierto Nadia nos envió el otro día justamente este vídeo. Arta, estoy muy preocupada, te lo juro, llevo días intentando localizarte y no sé dónde estás. Contéstame cuando puedas, porfa. Ay, qué mona Nadia, de verdad es que la he hecho mucho de menos, tío, la he hecho mucho de menos. Pero bueno, Nadia, mira esta puta locura. Así que mafia rusa, aquí están todos los malditos objetivos. Pum, 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 pum. No os cuesta absolutamente nada la suscripción. Vale, mafia rusa, ahora mismo me he puesto esto porque es que literalmente si no me congela a muerte. Pero hay que ver lo que hay en la próxima base militar. Me cago en la leche, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No me lo puedo creer, que son como rejas. Son como unas rejas infinitas, ¿no? ¡No! Hay putas armas ahí, chicos, hay putas armas. Y confirmamos que hay gente disparando porque eso es, acabo de ser un puto disparo. ¡Oh, qué maldito frío! Si es que está nevando y todo. La pregunta es, ¿qué es esa maldita construcción enorme? ¿Y qué hay aquí? No me lo puedo llegar a creer. Sí, mafia rosa, son las pistas de pruebas. O sea, aquí básicamente es donde los militares hacen las...
Hostia, pensaba que me iba a disparar a mí, tío. Vale, básicamente están los chavales, pues, de la preparatoria disparando y haciendo un montonazo de cosas. Y esta cosa gigante que es Mafia Rusa, por favor, eso sí. Suscribiros absolutamente todos a este puto canal. Claramente Mafia Rusa es una cosa para escalar, pero es que es enorme. Es realmente enorme. ¿Esto es una tienda de campaña? La verdad es que me la estoy jugando bastante yendo por la nieve aquí solo. Pero esto es como una tienda de campaña caída. Pero es que fijaros que es putamente enorme. O sea, es que es una salvajada, tío. Es una locura. Bueno, pues la primera parte de la base, la verdad es que bastante explorada. Por aquí hasta el fondo, pues sigue básicamente la prueba militar, que supongo que me tocará enfrentarme a ella en cero y coma. Pero es que quiero encontrar la armería, tío. Sí, sí, pero con esta maldita nieve, la verdad es que es complicado. Vale, ¿ese maldito edificio qué es? No lo entiendo. Porque al parecer ese es donde entrenaremos, supongo que todo lo relacionado con el combate cuerpo a cuerpo. Fijaros que hay hasta guantes y cascos ahí. Y como en el anterior vídeo dije que en este, si lo apoyabais muchísimo el anterior y todo el mundo se suscribía, que suscribiera. Hostia, tío, qué susto. Y vamos a reventar una maldita estalactita, pero no de las más grandes. Porque si en este vídeo llegamos a los 10.000 nuevos suscriptores, y recordar que existen estos objetivos si todavía no hemos explorado la base, pues petaremos una de las estalactitas más literalmente gordas. Fijaros las demás y fijaros en esta. Petaremos justamente esta en el siguiente vídeo. A ver, yo creo que wow, creo que se me ha reventado, ¿no? Mira la marca que deja, a ver. ¿Está aquí? Buah, es que está aquí. Está aquí, Dios. Chill, un disparo por ahí, pero bueno. Venga, la pregunta es, ¿qué hay ahí? ¿Está abierto? ¿What? Vale, qué calorcillo, por fin. La verdad es que esa puerta está un poco abierta. No me lo creo, que son putas clases. Bueno, Vladimir Putin, como siempre, ahí está, el presidente de toda Rusia. No me lo puedo llegar a creer, tú. No me lo puedo llegar a creer, literalmente. Este está abierto. Mejor creo que esto lo vamos a dejar para otro vídeo, que yo creo que nos enseñarán a disparar y no quiero hacer mucho spoiler. Espérate, que aquí está la batería. 3, 2, 1. Uy, voy. Acabo de ver un montonazo de armas mafia rusas. Absolutamente todo el mundo se tiene que suscribir. Pero antes, para no llamar tanto la atención, os tengo que enseñar esto. Buah. Y creo que es la clase más pequeña de absolutamente todos. O sea, aquí es básicamente, pues, la clase de medicina, por así decirlo. Cómo poner la venda, cómo coger al soldado por si cae mal y toda esa pesca, ¿sabéis? Y espérate, que creo que hay varias clases más. Vale, esta clase, vale, esto es geometría, que básicamente pues orientarse sobre la tierra. Y bueno, pues aquí un poco de matemáticas, un poco de, fijaros, cómo leer los mapas, cómo leer la hora, o sea, una brújula, de todo. Ahí hay otra clase. Pero bueno, solo hemos descubierto un cuarto de la base y ya hemos encontrado la maldita armería. Esperaros al final del vídeo, porque creo que esto va a ser una maldita locura. Y de hecho creo que aquí está la clase grande. Sí señor. De las malditas armas. Este es básicamente, pues, cómo se monta una arma y las piezas que tiene. Sí, y hemos encontrado la maldita clase de los disparos, tío. O sea, perdón, de las armas. ¡De las granadas también! Ya sabéis que tenemos un objetivo de robar una granada como esta, que pesa 600 gramos, que es una maldita locura. Fijaros aquí el mecanismo de la granada. La vamos a reventar, la granada, en serio, en cuanto lleguemos al 1.800.000. O sea, si no es en este vídeo, pues es en el siguiente. Y aquí, bueno, pues aquí se enseña un poco a, básicamente, de dónde disparas tú, pues a cómo disparar. Pero igualmente creo que hay que irse de aquí rápidamente, porque no hemos descubierto nada. Bueno, aquí tenemos una red de voleibol súper bien hecha. La verdad es que, ¿cómo apetece jugar al volei ahora mismo? A menos 34 grados. Chill, tranquilidad, aquí a la playa. Y bueno, pues por aquí es donde entramos por malditamente la primera vez. Cuando yo estaba literalmente flipando y no tenía ni idea de nada, y los chavales marcheando. Por aquí ya hay caminito tranquilo, ¿eh? La verdad es que se agradece ya. Efectivamente, aquí está el despacho del director. Vamos a entrar. Por aquí está básicamente donde el despacho del director, que creo que está obviamente cerrado, pero por ahí está, lo puedes ver. ¿Qué hay justamente por aquí? No me lo puedo... ¡Ah, es verdad! Vale, claro. Y si yo estuve aquí, básicamente, pues esto es una sala donde, bueno, pues aquí, pues básicamente, pues se hacen los actos y se hacen un montonazo de cosas. O sea, fijaros que es una sala bastante pequeña, bastante grande. Fijaros, es una locura en realidad. Y bueno, pues por aquí está el general, pues hablando absolutamente todos los chavales de la mili, porque obviamente no solamente estamos nosotros. Hemos escuchado muchas veces disparos. Os dejo el clip por aquí.
básicamente de otros chavales que están aquí y están haciendo la prueba de disparar, que nosotros muy pronto la haremos. En general, esto es un salón de actos y básicamente arriba está la cafetería, ¿vale? Está la puerta cerrada, pero bueno, no pasa absolutamente nada porque arriba está la cafetería, que todavía no lo he podido grabar con la cámara, pero sí que os dejo unas cosas que han salido con el móvil. Básicamente así es la cafetería, pues hay un montón de sillas, hay un montonazo de cosas, y mañana os intentaré traer el vídeo de cómo paso con la cámara justamente para comer y absolutamente todo, por lo cual me iría ya de aquí, porque como nos pilla el general, la verdad es que estamos bien muertos. Bueno, la verdad es que lo de la cafetería me encanta, pero creo que llegó la hora de enseñaros toda la maldita armería. Y bueno, mafia rusa, sinceramente ha llegado la hora de literalmente enseñar todo el jodido arsenal. A ver, a mí personalmente esto me parece una salvajada, porque es que fijaros en la cantidad de cosas que hay. Aparte de armas, hay cajas militares, hay un montón de sacos, pero fijaros en esta puta locura. O sea, son con silenciador estas armas. Espérate, que creo que yo puedo coger estas armas fácilmente. O sea, tan fácil es literalmente robar un arma. Fijaros en esta puta locura, son armas de verdad, Fijaros, es una locura. Después de la del silenciador vienen unas armas básicamente con una mira que no las quiero coger. Y después vienen los Real AK. Dios mío, del amor hermoso, tío. Es que esto es una preciosidad. Esto realmente es la belleza humana, no ninguna otra cosa. Esto todo básicamente son AKs, 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 AKs. O sea, hay como 1, 2, 3, 4, 5, 30, 30 AKs sin silenciador y 1, 2, 3, 4. Y 13 AKs con silenciador. O sea, es que en total salen estas armas. Es que me he perdido hasta yo la cuenta. Bueno, aquí hay pipas, básicamente son Glock. Esto no es ninguna tontería, fijad. Vale, esto es puro metal. Obviamente, si hay armas, hay balas. O sea, no pueden faltar las balas donde hay armas. Básicamente son las de calibre 50, que son las balas pues más fuertes literalmente ahora mismo. Nada, estos son una puta locura. No me lo creo, una mini Uzi. No me lo puedo creer, una puta mini Uzi con un silenciador, qué raro. Esto personalmente para mí es la belleza de la vida. Fijaros qué maldita locura. O sea, el silenciador es más grande que literalmente la Uzi. Vale, empecemos con la Thompson, que la verdad es que no es un arma rusa. O sea, esta arma, mafia rusa, no es rusa. Básicamente es de Alemania. O sea, es una Thompson, o sea, la típica de Call of Duty, que tiene aquí un montonazo de balas y disparas así. Igual, básicamente. A ver, esto sinceramente sí que me da un poco más de respeto. Y no es respeto, sino que es básicamente miedo, porque esto literalmente es un maldito RGB. Ya sabéis que si llegamos al 1.900.000, vamos a disparar de una cosa así. Bueno, ahora mismo creo que esta pues no tiene tubo, no tiene absolutamente nada, pero porque como que la han modificado un poco para que no tenga esto. Pero dispararemos una de verdad a una pared si llegamos al 1.900.000. Por aquí tenéis los objetivos. Suscribiros, que es pulsando simplemente un botón, y ya está, tan simple y fácil como eso. Vamos a dejar esto aquí. Y creo que esto personalmente a mí es lo que más me gusta. Para ver. No me lo puedo creer, que tiene la puta mira de verdad. ¡Tiene la mira de verdad! No creo que se enfoque en cámara lo que... Mirad, lo tengo, fijaros. Es una puta mira de verdad, o sea, y no es ningún filtro. Mirad, es una puta mira de verdad. Esto básicamente es el mismo franco, pero básicamente si la mirilla, fijaros, o sea, es exactamente lo mismo, pero si la mira. Esto siguen siendo AKs, esto la verdad es que no sé qué pinta aquí, o sea, la verdad es que sí que esto es un poco raro. Yo creo que esto es de la cacería, o sea, que aquí cazan. Pero bueno, mafia rusa, sinceramente a mí esto me parece una salvajada. No me lo puedo creer, que yo tengo una mini Uzi buena, Vale, ¿con quién? Vale, no me lo puedo creer. La tengo. Es que fijaros en el tamaño de este bicho. Fijaros en el pésimo tamaño de este bicho. O sea, esto es un silenciador, básicamente, porque este arma dispara en plan balas bastante pequeñitas, pero dispara a una velocidad increíble. No llega mucho, pero bueno, con el silenciador pues llega menos y hace muchísimo menos daño, por así decirlo. Aunque bueno, si trae en la cabeza estás muerto igual. Por lo cual vamos a cogerla y seguramente la dejamos aquí. Estos siguen siendo más AKs. Como veis, las AKs son pues el arma más codiciada de Rusia. Acabo de escuchar un ruido ahí afuera. ¿Qué? No tenía que haber sonado. Las puertas están abiertas, venía como desde ahí, ¿no? ¡Arta, vístete! ¡Wow, Marta, vístete! Creo que ha venido de justamente por ahí. De aquí arriba, ¿no? De ahí tampoco. No me lo puedo creer, no me lo puedo creer que hay un soldado ahí. No me lo puedo creer, hay un puto soldado ahí. Y un jodido soldado ahí. Con un puto arma. Tiene un puto haka. ¿Qué tiene una...? А ну выходи! Выходи, сейчас стрелять буду! Кто здесь? Не надо стрелять! Ну-ка, покажи, выходи сюда! Не надо стрелять! Дети кивали спора! Не надо стрелять! Кто такой? Не надо стрелять, пожалуйста, нами! Кто такой, я спрашиваю? Я только что приехал, пожалуйста, не надо стрелять! Не надо стрелять! Откуда приехал? Не надо стрелять! Что ты делаешь? Не надо стрелять, пожалуйста! Я сейчас выстрелю, кто такой? Не надо стрелять, пожалуйста, не надо! На счет три стреляю, кто такой? Не надо, пожалуйста! Один!
Нет, не надо. Два! Не надо, кто пожалуйста. Такой? Не надо, пожалуйста. Три! No, no, por favor, no, no, no. Espera, ¿hablas español? ¿Cómo? Yo también hablo. ¿Cómo que hablas español? Sí, yo hablo español. ¿Cómo? Espérate, ¿cómo que tú hablas español? Sí, señor, hablo español. Pero a ver, tú eres ruso, ¿no? Sí. Entonces, ¿cómo que hablas español? Entonces tú aquí hablando español. Pues es que a mí me acaban de internar desde España. No entiendo absolutamente nada. ¿Y cómo te llamas? Me llamo Vita. ¿Y tú? ¿Te llamas Vita? Yo me llamo Arta. Mucho gusto encantado. De conocer. ¿Y qué estabas aquí haciendo con un jodido arma? No tengo ni puta idea. ¿Estás vigilando me esto? Pusieron, sí, me pusieron a proteger este lugar. ¿Cómo que te pusieron a proteger este lugar? No sé qué hay adentro y de verdad no me importa. ¿Cómo que no te importa? ¿No quieres entrar? ¿Entramos a este lugar secreto de la base militar? No, ¿y si me ven los jefes? Nos acabamos de conocer. Dos españoles en el ejército ruso. Vita, hay que entrar 100%. Vita, 3, 2, 1. ¿Qué? Jamie, te estamos flipando de lo que hay dentro. Así que la única forma de ver el contenido está en la primera línea de la descripción o justamente pulsando este emoticono. Así que correr, 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 correr.